Señora, ¿va a dejar sus nietos sus clases? ¿Qué es lo que para? Pues no sé, porque depende de los profesores. ¿Y ahí hay profesores ahora? No. Nada. Usted esperando así que viene el profesor Baisal y si no, simplemente va a retirar a su niñito de acá, de este lugar. Esas son las palabras de una madre que no sabe ante la incertidumbre y la ausencia de los profesores en este colegio. ¿Va a dejar su niñito en el colegio? No, la verdad es que no lo dejaría con esta situación que nos está dando el tema. Es bastante peligroso. Sí, claro, es irresponsabilidad de la gente porque los niños son los perjudicados, ¿no? Un grande puede correr, defenderse, pero un niño no. Claro, ¿qué opina de la movilización y la suspensión de clases por parte de los profesores? Bueno, ahorita están pidiendo ellos un derecho, ¿no?, que les asiste, pero hay que ver también la situación la que se está dando a Santa Jamarca y no es responsable que se dé. Y los niños serían a punto de perder las clases. Claro, ya están perdiendo clases por lo de Conga, ¿no?, por lo de la mina, ya. Perder clases por lo del colete, ya, yo creo una irresponsabilidad. Muchísimas gracias.